bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa desde España, este vídeo de física y química dedicado a la teoría cinético-molecular de los gases. Un vídeo muy completo, muy interesante, que te invito a que veas. Además, si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes. Y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Así que, ahora, comenzamos. Con este breve esquema vamos a ubicar en principio el tema que vamos a trabajar hoy. La materia es todo aquello que nos rodea, que tiene unas propiedades generales, que son masa y volumen, y unas propiedades características, que son densidad, solubilidad, punto de fusión, punto de ebullición. Además, se presenta en tres estados de agregación: estado sólido, líquido y gaseoso. Esos tres estados están aquí definidos de una manera genérica, que pueden ser sólidos, líquidos y gases. En el estado sólido, las fuerzas atractivas son muy intensas. Las partículas están muy próximas y en cuanto a su forma es fija y el volumen también es fijo. Es decir, son estructuras, como bien lo dice la palabra, muy compactas y muy sólidas. Los líquidos, las fuerzas son menos intensas. Además, las partículas tienen mayor movilidad, puesto que pueden deslizarse unas sobre otras. La forma será variable adaptándose al recipiente que los contiene y su volumen será fijo. Mientras que en los gases, que es lo que vamos a trabajar hoy, las fuerzas de atracción ya son más débiles, las partículas se mueven en todas las direcciones, su forma será variable y su volumen también será variable. En los tres estados de agregación de la materia, la masa va a ser constante. Bueno, pues ahora vamos a estudiar los gases. Los gases se definen por unas variables de estado, que son la temperatura, la presión y el volumen. Y además cumplen unas leyes que las veremos en vídeos posteriores, que son las leyes de los gases. Estas son las características generales de los tres estados según la teoría cinético-molecular, que se aplicó después de que varios científicos estudiasen esa primera teoría cinético-molecular referida a los gases, que justamente es la que vamos a explicar. Vemos a continuación los principios de la teoría cinético-molecular de los gases, que aquí os los he dejado resumidos. El primero, las sustancias gaseosas están formadas por moléculas pequeñísimas colocadas a gran distancia entre sí. Si vemos aquí un recipiente donde en su interior hay un gas, quiere decir que el volumen de esas partículas del gas son prácticamente despreciables en relación a los espacios que hay entre ellas. El segundo principio de esta teoría cinético-molecular es que las moléculas de los gases son independientes, es decir, que no hay fuerzas de atracción intermolecular entre ellas, sino que son moléculas que se mantienen completamente independientes. En tercer lugar, las partículas del gas se mueven y chocan entre sí, en primer lugar, y también con las paredes del recipiente que los contienen, de una manera desordenada. Eso es lo que va a generar la presión del gas. Además, estos choques son elásticos, es decir, no hay pérdida ni ganancia de energía cinética, aunque sí hay transferencia de energía de unas partículas y otras una vez que chocan entre sí. Por eso hablamos de las tres variables que se tienen en cuenta a la hora de trabajar los gases, que son: en un gas la masa es constante, su volumen es variable, puesto que se va a adaptar al recipiente que le contiene. Además, como propiedades de los gases podemos destacar la masa, que es la cantidad de materia, el volumen, que son las dimensiones y el espacio que ocupa el gas, la temperatura. Siempre que la temperatura aumenta, aumenta la velocidad de las partículas y, por tanto, el número de choques en las partículas de un gas, la presión, que está relacionada con el número de choques, y dos aspectos muy importantes, que son la compresibilidad, que es la capacidad de un gas para disminuir su volumen, y la expansibilidad, que es la capacidad o tendencia a aumentar el volumen del gas debido a la repulsión de las partículas. En los gases, además, podemos destacar que la masa es constante, el volumen es variable y la forma también es variable.
Ahora, para completar la información de este vídeo, te dejo con una breve explicación sobre la materia y los estados de la materia. En este vídeo hemos hablado sobre los estados de la materia y sus propiedades. Llamamos materia a cualquier sustancia con masa que ocupa un espacio y sistema material a una porción de materia que se aísla físicamente para facilitar su estudio. Propiedades de la materia. Podemos hablar de unas propiedades generales que serían la masa y el volumen, y unas propiedades características, como la densidad, solubilidad, temperatura de fusión, temperatura de ebullición, etc. Además, podemos clasificar la materia en sustancias puras, que a la vez pueden ser elementos o compuestos, y en mezclas, que pueden dividirse en mezclas homogéneas y en mezclas heterogéneas. Estados de agregación de la materia. Podemos encontrar la materia en tres estados fundamentales: en estado sólido, por ejemplo, cubitos de hielo; estado líquido, pues el agua líquida; y estado gaseoso, el vapor de agua de las nubes. Así, los elementos sólidos tienen masa fija, forma invariable, volumen constante, no son compresibles y no pueden fluir. En el estado líquido, los elementos tienen una masa fija, forma variable, volumen constante, no son compresibles y pueden fluir. Y en el estado gaseoso, la masa será fija, la forma será variable adaptándose al recipiente, el volumen también será variable, son compresibles y pueden fluir. La materia, ya sea viva o inerte, es cualquier sustancia que posee masa, volumen y ocupa un lugar en el espacio. Si observas a tu alrededor, puedes apreciar la diversidad de la materia que nos rodea. Así, todos los objetos cotidianos que se pueden tocar están compuestos por átomos, formados por partículas subatómicas que interactúan. En esta serie de vídeos estudiamos la materia, sus características, propiedades, clasificación, los estados de agregación, los cambios que en ella se producen y mucho más en clases teóricas y prácticas. Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia, todo es posible. Nos vemos en el próximo video.